Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Johnny y el del jaguar de 1987, como casi siempre para MSX, siguiendo con esta saga de MSX y volviendo a los famosos grupos de trabajo software, con lo cual ya podemos adivinar que lo que nos espera aquí es un sabes con un Ángel García Delgado precisamente. Otro juego en Basic, otro ñordete, otro amago de Abu Simbel Profanation y con esa música que nos adornaba al principio sacada de, de Bach. Y bueno, el juego, pues poco que comentar. Cursores y barras para saltar. Y es marca de la casa. Es decir, poquitas fases. Y en poquitas fases resolvemos. Has pagado 600 pesetas. Te jodes. Y, y no la contabilice. Mira aquí. ¿Veis? Eso es lo primero que os quería, os quería enseñar. Que podéis pis, eh, pisar los pinchos. Y si dejáis puso el disparo, pues nada. El tío que. que... Que pasa por encima es decir cuando estáis cayendo pulsáis el tío acaba saltando igualmente y eh, forzando y sin morir bueno el vídeo lo que es el vídeo del juego va a ser muy corto pero bueno luego voy a aprovechar para comentaros una cosilla ya que ya que en este domingo pues alguno a lo mejor piensa que estaba pajallando algo y así es bueno, ahora os comento Aquí simplemente ya veis que es muy sencillito. O sea, otra vez veis, según estoy cayendo, o otra vez mira que, que, que como lo tengo ya maestrado aquí al Johnny. Y aquí pues nada, vamos a esperar el momento oportuno para tirarnos como si fuéramos indianajones. Toca todos eh, para ir delante de la. detrás de la piedra y luego delante. Y tenemos que buscar ese, ese asterisco que tenemos ahí o lo que sea eso. Ahí saltamos. Vamos a ir por encima de la babosa, también muy sencillito. Y ya digo que esto se termina en nada. En na. Saltamos por encima, cogemos y se abre milagrosamente la puerta. Bueno, no lo cogemos que lo tocamos. Pero que somos así, así de, de generosos y lo dejamos. Nosotros vamos a por el trono del jaguares. Saltamos por encima del cangrejo. Bueno, podemos hacer esto también, dejar un poco de espacio, pero si no, también de primeras también se lo puede saltar. Aunque bueno, el juego responde así así. Y estas plataformas que aparecen y desaparecen. Y esta piedra que me va a quitar la, la vida. Más que nada, porque justo cuando he subido de la escalera, que siempre pega un respingo. Pues me ha caído ya justamente encima. Estas plataformas que aparecen y desaparecen, que vienen directamente del SOT, donde también las había usado. Bueno, eso de abajo a la derecha, esa cosa de. Pues, eso es el jaguar en sí. Entonces sí, estamos ya en la última pantalla. Así que nada, vamos a, coger, vamos a tocar ese símbolo. El del yen. abajo a la derecha, no me acuerdo cómo se llamaba ese símbolo. Y mira que me lo dijeron en los comentarios. Creo que, eh, además creo que era el símbolo que usaban en, en los Sims para el dinero, los simboleones. Me suena que sí. Pero bueno, eh, bueno una vez cogido, este es el que los cogemos, ya tenemos el trono. Llegamos, música celestial. Y ahora, juego terminado lo conseguiste, la cabeza del jaguar es tuya mira que bien, ya, ya podemos para ter, para, ya tenemos para adornar y si le decimos que no, pues nos resetea como vemos en el ordenador, directamente y bueno, hasta aquí el juego y ahora empieza la, la pequeña charla <laughs> nada, nada de otro mundo nada, solo quería deciros que hoy es, este vídeo sale en domingo y sale en un domingo que teóricamente tendría que haber eh, juego de otra plataforma Sabéis que cada dos domingos pues he ido alternando. Vale, eso eh, a partir de hoy va a cambiar. Va a cambiar. O sea, antes teníamos jueves, vamos a escribir un poco casi, jueves, domingo de una semana MSX. Y la siguiente semana era jueves MSX. Y domingo otra plataforma. error, Sí señor. Pues ahora va a ser siempre. A partir de ahora va a ser jueves y domingo MSX con patatas A partir de ahora, hasta que lleguemos al número 200 Será jueves y domingo MSX Es decir, bueno, ya os tengo contado de que inicialmente no, no comentaba los vídeos nunca Entonces fui acumulando vídeos sin comentar Hasta que empecé, se me dio por empezar a comentarlos y tal Y el paso hasta el día de hoy y empecé a, a recuperar, digamos, el terreno respecto a los no comentados. Como no quería, como cuando empecé con eso, a lo mejor llevaba 100 más de, sin comentar que comentados. Eh, si dejara de publicar los no comentados hasta que llegaran los los comentados a la misma altura, pues estaría a lo mejor un año sin subir realmente juegos nuevos. Pues lo que hice fue pasar a que el martes subía un vídeo no comentado. A la espera de tener versión comentada. Esto ya os había dicho que iba a ser hasta más o menos el episodio 200. En el que ya alcanzarían los comentados o los no comentados. Y a partir de ahí irían ya de la mano, digamos. Bueno, si siguiéramos así con este, con el con el sistema anterior de Jueves, Domingo, MSX, Juegos MSX, domingo, otra plataforma y vuelta a empezar. Eh, más o menos el, el no comentado 200 llegaría el a principios de septiembre creo, sobre el 12 o así el, bueno principios mediados de septiembre y el no coment, el comentado sería creo que o principios o finales de o principios de noviembre o finales de octubre una cosa así o sea un mes y pico entonces para que coincidan más o menos las fechas a partir de este a partir de hoy pues cambiamos hacemos jueves domingo mes X siempre es decir siempre va a venir el mes X esto significa que no va a haber más vídeos de otras plataformas no no significa eso sino que de vez en cuando cuando puede y, y eso más que nada porque además tengo todavía acumulados tengo lo de los juegos de, de fútbol todavía ahí pendiente y esto entonces tampoco tampoco plan evidentemente además hay que mirar otras plataformas también que siempre está bien pues eh, cualquier miércoles seguramente serán los miércoles cuando de vez en cuando pues subiré algún vídeo de, de otra plataforma sobre todo de, de arcade que tengo varios acumulados ya digo por lo menos era, solo los de fútbol ya son un lote y luego a otros no tendré una un tiempo fijo ya digo según según pueda porque más o menos serán seguramente vídeos más grabados en, en en poco tiempo, o sea en poco tiempo, en poca distancia desde que lo grabo hasta que lo subo con los MS, con los MS que estoy queriendo eh, acumular bastante por si acaso, por si acaso eh, en cualquier momento, pues por motivos laborales o de la vida en sí, pues tengo durante un tiempo no tengo el mismo tiempo o no puedo subir vídeos directamente o no puedo grabar vídeos, pues tener ese colchón de tiempo. Intentaré, como digo, tener bastante tiempo de, de, de margen para que nunca falle la periodicidad como hasta ahora no ha fallado. Entonces, como digo, pues con MSX va a ser la cosa más. Además quiero apurar bastante, ya os he dicho en un vídeo anterior, creo que en el último además, en el que eso, que quiero en este 2017, pues, digamos que ya ha terminado el repaso gordo a la lista de MSX y saber ya una cifra más o menos exacta de, de cuántos juegos voy a poder subir aunque empiezo a adivinar que será sobre 600 600 y algo una cosa así empiezo a adivinar que irán por ahí los tiros 600 entre 600 y 700 yo creo que puede ir por ahí la, la cifra correcta más o menos entonces como digo pues Pues eso, que a partir de ahora, jueves y domingos, siempre MSX y de vez en cuando, luego algún miércoles por ahí suelto. Los martes seguirá siendo partida no comentada. Entonces tenemos una no comentada y dos comentadas. O sea que iremos cogiendo, iremos recortando tiempo a las no comentadas hasta que, como digo, las alcance. Y cuando las alcance en el vídeo 200, pues para entonces ya tendré pensado cómo haré a partir de entonces. Ya digo que la idea es también acelerar el, el ritmo de juegos de MSX para no eternizarme tampoco quiero estar hasta el 2030 subiendo subiendo vídeos y tampoco que sea bueno así que eh, nada más mm, solamente esa cosilla si espero que os haya resultado entretenido al menos nos vemos como siempre hasta otra